Hola, bienvenidos nuevamente. Un fuerte abrazo para todos. En esta oportunidad vamos a aprender a construir polígonos regulares utilizando compás y transportador. Veamos. Construyamos un pentágono. Vamos a dibujar un círculo . A este círculo le vamos a marcar un radio. Paso número 2, vamos a dividir 360 entre 5 para obtener 5 ángulos iguales y eso nos va a dar 72 grados. Paso número 3, vamos a usar el transportador para medir un ángulo de 72 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72. Colocamos una marca ahí. Y trazamos el ángulo de 72 grados. Vamos a utilizar el compás para medir la longitud que hay entre los vértices. Y esa misma longitud la vamos a colocar alrededor del círculo. Y vamos a ir colocando las marcas. Tendríamos una, dos, tres, cuatro y la última que ya trazamos ahí. Y el último paso consiste en unir los vértices de acuerdo a los puntos que hemos marcado. Los puntos aquí tenemos un pentágono regular. Vamos a construir ahora un hexágono regular. En primer lugar, vamos a dibujar un círculo. Luego vamos a trazar el radio para ese círculo. Vamos a dividir 360 entre 6 para obtener 6 ángulos iguales y eso nos va a dar el valor de 60 grados. En el siguiente paso vamos a dibujar un ángulo de 60 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados. En el siguiente paso vamos a copiar la longitud que hay entre los vértices. Aquí tendríamos la siguiente. Aquí tendríamos la otra. Tendríamos la siguiente
y tendríamos. Y el último paso va a consistir en unir las marcas que hemos colocado ahí. Aquí tendríamos primera, segunda, van a salir 6 porque estamos construyendo un hexágono, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y aquí tenemos nuestro hexágono regular. Y también vamos a construir un octágono regular. Primer paso, trazamos un círculo. Segundo paso, dibujamos el radio. ...360 grados, que es el total de la circunferencia, entre 8, y eso nos va a dar un valor de 45 grados. Usamos el transportador para dibujar el ángulo de 45, 10, 20, 30, 45, tenemos la marca ahí, y trazamos el vértice. A continuación vamos a usar el compás para medir la longitud que hay en los vértices, y esa misma longitud la vamos a calcular en todo el círculo, y colocamos las marcas. Aquí tenemos una y colocamos la otra, quedaríamos 3. Colocamos la otra, tenemos 4, 5, 6, 7 y el último espacio que tenemos acá, que son 8. Y el último paso consiste en unir los vértices que marqué. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí tenemos ya construido el octágono regular. Amigos, si no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse, compartan el video, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.